¿Quieres? ¿Tienes que ver la chaqueta? Voy a sacar, de hecho, la cartera que está aquí. Hola, hola. ¿Se me oye? ¿Vale? Gracias. Bueno, está aquí en su tendanes. No sé qué pasó. Bye. Bueno, bye, gracias.
Ba, jarraian, begirada zientifikoari eutxeko diogu, Juan José Gómez Cadenas fisikaria, eta Diego Raskin biologoa izango behitugu, eta hemen daude Diego Raskinen azken liburua aurkezteko. Baina, oraingoa begira zientifikori poesia. Todos los mundos en el mundo da Diego argitaratu berri duen poema bilduma. Bertan, merkatari judatar baten bizipenen bidez, xakearen sorreraren berri ematen dugu. Juanjo eta Diego kontatuko dizkigute liburu honen nondik norakoa, beraz nik labur-labur beraiei buruz zerbait kontatu nahi dizuet. Diego Raskin, al que ayer algunos ya tuvimos la ocasión de escucharle, una preciosa charla, además de escribir libros, es biólogo, es investigador del Instituto Cabanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universidad de Valencia, donde lidera el grupo de Biología Teórica. Diego está especializado en el análisis de la complejidad de los seres vivos, de la naturaleza. Es además un gran aficionado al ajedrez y lo suele utilizar como metáfora para ahondar en la creatividad humana o los procesos cognitivos, entre otras cosas. Es autor también de otro libro, Metáforas de ajedrez, la mente humana y la inteligencia artificial. Juan José Gómez Cadenas, en cambio, es físico y es profesor de Iker Basque del DIPC. Juanjo ha dedicado la mayor parte de su vida a estudiar los elusivos neutrinos, de los que, bueno, esas partículas elementales de las que ya os hemos hablado y también os ha hablado un poquito Paula Ferrari en la primera charla. Y actualmente Juanjo lidera el proyecto NEXT, que, como ya hemos mencionado, trata de desenmascarar la naturaleza del neutrino y de averiguar si el neutrino es o no es su propia antipartícula. Precisamente Juanjo, igual que los neutrinos, tiene otra faceta, además de la de científico, ya que ha escrito varias novelas de ficción y también libros de divulgación científica. Hoy quieren invitarnos a través de un poético viaje al origen del ajedrez. Así que yo os dejo con ellos y con todos los mundos en el mundo. Que les asco, muchas gracias. Como se dice en euskera, bueno, va. Esta presentación que les propongo hoy es un poco inusual, en el sentido que a menudo las presentaciones de los libros, un poco de acoplamiento, no sé bien por qué, mejor cuando acerco el libro. Todas las presentaciones de los libros. A menudo las presentaciones de los libros. Parece que no quiere que acerque mi ordenador demasiado. Se hacen, digamos, contando o explicándole al público cuáles fueron las profundas intenciones del escritor a la hora de escribir su cuento. Y yo no quiero. Lo que quiero es que leamos juntos un poco este libro, que nos acerquemos a esta obra, que dejemos que esta obra, porque además eso es la gracia, nos penetre. Y para ello, la fórmula que les propongo es una invitación a la lectura. Y la invitación a la lectura la vamos a hacer de la siguiente manera. Hay un presentador, que en este caso soy yo, que propone algunas preguntas, algunas líneas, una reflexión. Y hay la obra, el poeta, Diego Raskin Bullman, que lo responde, no directamente, responde con las palabras del texto. Este viaje, se lo sorprendemos como una manera de acercarse a la obra, y también como una provocación, para que naturalmente no se queden aquí, sean con el libro. Así que, si me permiten, querría empezar con la siguiente transparencia. Verán que de vez en cuando nos pasamos la pelota porque no lo tenemos muy ensayado. Y este viaje empieza con tres palabras. Antes que pasemos a mayores, les invito a que reflexionen sobre ellas. Ajedrez, chatrán, chaturán.
Perdiste la patria para encontrar el mundo. El mundo es ahora la patria, la mesura, el encanto, la pasión desmedida, el juego de los niños, las ondas de los héroes. La primera pregunta. Mi primera pregunta, ¿quién perdió ese mundo? ¿Quién perdió esa patria? ¿Y por qué? ¿Quién es este vagabundo que mezcla en su cabeza el juego de los niños y las ondas? La onda que dispara una piedra, que mata a un gigante, que corona a un rey. Fuiste desde Kaifeng hasta Alepo y tu familia en Bujará. Llevabas piedras talladas, esmeraldas y rubíes, sedas de otoño, pimientas y clavo, pigmentos bruñidos de añil. Eras uno y eras cientos y eras miles. La caravana interminable. Lo que el poeta nos dice es que este hombre lleva consigo piedras preciosas y especias en aquel momento más preciosas todavía. Así que es uno de los mercaderes de una larga caravana que está atravesando el desierto. Escuchen un poco cómo se siente. Atravesaste el desierto y el Éufrates y las montañas del Cáucaso. No te fuiste nunca de Jerusalén. Siempre volvías desde el resplandor de la calle vieja de tu casa. Te deshiciste de tus pasos, de los de tus padres, de los de tus abuelos. Pueden verlo, pueden ver a este hombre. Ha cruzado el mundo, ha dejado atrás la casa, la patria, la niñez y las tumbas de sus antepasados. Sin embargo, su espíritu todavía vive en Jerusalén. Déjenme preguntarles, ¿les conmueve este judío errante cuando se lo imaginó? Y si les conmueve, ¿por qué es así? Quizá porque la suerte de este judío errante es la suerte de todos nosotros. Quizá porque se ven reflejados en él. Este hombre nos propone el poema, este judío errante, este mercader, este solitario, va a llevar el ajedrez a todos los cocineros. En esa alforja de piel de camello solo llevabas unas piezas mágicas que moverían el mundo. Serían el mundo, todos los mundos el mundo. Y junto a la alforja, un tablero dorado de 8 filas y 8 columnas. Este ajedrez, que lleva envuelto en una piel de camello, es algo más que un ejercicio de la nada. Lo que nos propone el poema es que es nada más, nada menos que un universo. Lo llamaron Shatranj. Era un mundo dentro de un mundo, un universo entero. Estaba el rey y sus ejércitos de nubes sobre la estepa. ¿Tiene un nombre este mercader, esta persona? Mi nombre es Moshe Benoni. Nací en las orillas del Éufrates, o quizás fue el Tigris. Mi madre, Raquel, murió al nacer yo, y mi padre, Jacob, me llevó a la ciudad de Pumbedita. Ahí aprendí el secreto de los números, de las luces y de las sombras. He sido mercader y mercenario, y mecenas y médico. He sido amará y he cruzado el mundo conocido. Desde Iberia hasta Japón, desde el país de los vikingos hasta la península de Omán, he visto imperios aparecer y desmoronarse bajo las aguas del olvido. ¿De verdad quieres saber mi nombre? He sido Xerxes y Kushnar y Tudela y Lucena y Steinitz y Lasker y Tal y Botvinnik y Fischer, y he navegado hasta llegar a tus días. Dinos de nuevo, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Ajedrez, pero antes fui Shatranj, y acaso Chaturanga. El protagonista de este libro, este mercader que nos trae Ajedrez, Shatranj, Chaturanga, estamos viendo que es un mercader, pero quizás un rey también, y un esclavo,
todo lo que hay entre medias. Moshe Benoni significa Moisés, hijo del dolor. Y en ese sentido, es un hombre hecho de dolor, es un hombre, como todos los hombres, igual que el pueblo judío, es un pueblo en el que encontramos a todos los pueblos. Igual que el juego que nos desvela, el ajedrez, contiene a todos los juegos, y el mundo que cada partida crea contiene todos los mundos. La plegaria de un mundo libre, un mundo sin pogromos, un mundo donde cabrían otros mundos, todos los mundos el mundo. ¿Cómo fue el viaje de Moshe Benoni? Quiero ahora proponerles que cierren por un instante los ojos y escuchen. Ibas y venías del centro al este, luego al norte, al sur y al oeste. Llevabas esclavos, eunucos, sirvientes, doncellas. Llevabas incienso, ámbar y amatistas. Llevabas el alma de tu pueblo en cada encrucijada. La muerte reflejada en el tiempo. La ira de los inocentes. La nada. Llevabas la nada. Eran 32. Suficientes para volver a crear la infinitud del universo. Viajaste con ellos allí donde ibas, allí donde andabas. El paso fértil, la mirada, allí mostrabas los sutiles movimientos del aire. Eran 32 sobre la geometría del espacio. Sefarad Ashkenaz. En las veredas del barrio judío se halla mi muerte. Azucenas, muerte. Lavanda, muerte. El lamento del niño, la huida de Sefarad. En las veredas de mis sueños de Sefarad las recuerdo. Cada una de ellas aparecen como estigmas en mi piel. Recuerdo ruedas recorriendo ruinosos rincones. Las recuerdo, eso es. Son sombras deshilachadas sobre las veredas de la muerte. Ashkenaz, ¿dónde estás? Recuerda. Alef, Bet, Gimel, Dalet, Hey. El golem, peón. El caballo, golem. El elefante y el barco, golem. Aquellas delicias del rey y la reina. Golem de barro y tinieblas. No servirá de nada. Vendrán los cosacos con sus fuegos y sus lanzas. Vendrán a violar a tus hijas, a arrasar el shtetl. 1000 demonios a tu izquierda, 10.000 a tu derecha. Sangre sorprendida, siguiendo sórdidas sendas sobre sus sueños. Sí que no se puede entender a Moshe Benoni sin entender el dolor y sin entender el destierro. Quizás si no hubiera habido una Sefarad de la que él y su pueblo hubieran sido expulsados, quizás si no hubiera habido una Ashkenaz arrasada a sangre y fuego, nunca hubiera habido un ajedrez, herencia universal para todos nosotros. Entramos pues a la última parte. Vamos a hablar del hombre que juega con Dios. Juego con Dios, al juego de la guerra, escapando a su destino. Le doy un peón y encuentro las jugadas. En la distancia, desde el centro de mi casa a los cuerpos celestes, juego con Dios. Dios, doliente, deseoso de dunas desamparadas. Con él, juego. ¿Qué hombre se atreve a jugar con Dios al ajedrez? ¿Qué hombre no ha querido atreverse alguna vez? ¿A quién pertenece esta vez? Juego mientras los demonios me persiguen. 1000 a la izquierda, 10.000 a mi derecha. Ellos se ríen de mi desdicha. Pero yo no la reconozco mía. Solo acepto el desafío de Dios, recorriendo en espiral los cuencos mágicos. Estamos hablando de un loco, sin duda, pero también de un genio. ¿Acaso es un místico que tiene algo de ambos? Este hombre que desafía a Dios, este hombre al que persiguen 10.000 demonios, este infeliz que agoniza en algún sanatorio, quizás jugando una interminable partida contra sí mismo, es también Benoni, hijo del dolor, en cuyo rostro podemos leer las cicatrices que dejó la pérdida de Sefarad y Ashkenaz. Este loco que jugó con Dios lo ha perdido todo,
y sin embargo arriesga un gambito con el mismísimo creador. Antes de compadecerlo, piensen si no les gustaría atreverse a hacer otro tanto. Quizás como Moisés Benoní, hijo del dolor, judío errante, inventor del ajedrez, como el genio demente del gran Steinitz, como el pueblo al que ambos pertenecían, todos somos huérfanos, errantes, de una patria perdida, todos somos mercaderes que atraviesan el desierto de la existencia. Todos somos locos que juegan al ajedrez. El conjuro se repite una y otra vez en la atonía del paisaje. Polvo y arcilla, incienso y piedras, en ocasiones una tela de seda que habla de desiertos, de valles encantados, de habitantes etéreos que aparecen y desaparecen, de inventos impensables, de sabios armados con la escritura del tiempo, el tiempo que unirá a los personajes hasta volver a deshacerse en el viento. El mercader recuerda la ruta, es la ruta del deseo, del árbol de la sabiduría, todo lo que nos ha dejado este dios cruel que nos ha abandonado a nuestra suerte, a nuestra solitaria capacidad para el encantamiento. Muchas gracias. Villasker Juan J. Diego, por esta sugerente invitación a viajar al origen de la ciudad. Yo creo que tenemos que invitar al público a que hagan preguntas a Diego sobre este libro o lo que les ha sugerido esta invitación. Bueno, déjame romper el hielo. Preguntándole a Diego por qué te tomas la molestia. Hay una pregunta que le hacen una vez a una gran bailarina rusa. ¿Por qué se ha tomado usted la gran molestia de elaborar esta complicada danza? Cuando podría haberla contado el propósito de esta danza de los cisnes en tres frases. Y me dice, mire, si fuera tan fácil contarlo, creo que me habría tomado esta molestia. Diego se toma una molestia grande en crear este personaje que nos trae todas estas evocaciones y para mí no deja de ser intrigante. ¿Por qué? ¿Por qué nos tomamos la molestia? ¿Por qué ahondamos en esta figura que tiene mucho de inventado, que tiene quizá mucho de predecido, ¿no? ¿Qué te lleva a escribir? Bueno, hay varios elementos, ¿no?, que me impulsan a escribir este libro. Por un lado, hay una curiosidad personal sobre el origen del ajedrez y la diseminación del ajedrez a lo largo del planeta. Empecé a investigar sobre el tema. Todo es bastante poco claro, porque se pierde en el origen. Hace ya más de 1500 años. Y por otro lado, tenía curiosidad por saber cómo es que ya desde el siglo XIX la presencia del pueblo judío respecto al ajedrez empieza a ser muy notable, ¿no? Mi primera hipótesis como buen científico fue: no es posible que salga de la nada, ¿no? No es posible que surja de la nada. Entonces empecé a pensar que posiblemente haya habido un papel, tanto en el origen como en la diseminación del ajedrez a través del pueblo judío. Entonces encontré que existían rutas de mercaderes ya desde la primera diáspora, siglo V antes de la era común, que se habían asentado cerca de Babilonia y que ya empezaban a
las rutas de mercancías entre lo que sería la India y China y el Levante, la zona del Levante. Todo eso se desarrolló durante mil años. Durante mil años nos ponemos más o menos en el año 500 de nuestra era, que es más o menos el origen del ajedrez. Entonces empecé a pensar en el posible papel de esta gente que está totalmente olvidada. Hubo unos centros muy importantes de conocimiento, de desarrollo de lo que es el Talmud en las ciudades de Sura y Pumbedita, que es lo que ahora sería la zona entre Irán e Irak. Y todo eso me llevó a elaborar pues una serie de imágenes que de repente tomaron forma de poesía, porque de repente vi que había una voz interior, una voz mía, que quería salir dentro de esta historia, ¿no? Y entonces ahí es donde encontré un personaje, que es una especie de alter ego, que además se va convirtiendo en personajes que son relevantes para la historia del ajedrez. Y así fue desarrollándose pues una mezcla de historias verdaderas, de historias imaginadas, de personajes verdaderos, de personajes imaginados, y todos conviviendo dentro de todos estos mundos. Yo tenía una curiosidad histórica. Ayer en tu charla más o menos diste por hecho que el origen del Shatrang viene del Chaturanga, ¿no? Del juego indio. Sin embargo, hoy aquí has dejado a caer ahí un quizá. Tú has estudiado mucho al respecto. No sé si puedes decirnos hasta qué punto está probada ese vínculo, ¿no? Con la India. No, el vínculo es sí es cierto, ¿no? Que el Shatrang tenga un vínculo directo con el Chaturanga, ¿no? Lo que pasa es que no está muy claro cómo fueron las influencias, si fueron directamente del Chaturanga al Shatrang o del Shatrang al Chaturanga. Es decir, si fue en Persia si fue en la India. De hecho, las fronteras eran muy movedizas. Y si fue antes del siglo III y IV, es decir, si fueron el Imperio Kushan o el Imperio Bactro o el Imperio Parto, o si fue ya el propio imperio de la India, ¿no? Donde ocurrió. Todo eso es muy movedizo. Entonces yo me muevo en este poemario con esa ambigüedad, ¿no? Y juego con la ambigüedad de la falta de rigor histórico por la falta de pruebas, ¿no? Tenemos pocas pruebas escritas y menos pruebas arqueológicas, ¿no? Todo eso, pues, junto con las imágenes evocadoras de los desiertos y los mercaderes que van hacia un lado y hacia otro con sus mercancías, pues, configuran, ¿no? Todo un mundo que es muy evocador, ¿no? Por lo menos lo ha sido para mí. Sí, yo pensé, claro, cuando descubrí que en algunos países como en Rusia, por ejemplo, el alfil es slong, sí, que es, ¿lo he pronunciado bien? Sí, slong es elefante, ¿no? Entonces, la conexión, claro, que acá no hay elefantes, igual pues le cambiamos el claro, nombre, ¿no? Pero parece claro que tiene que venir de algún sitio donde hay elefantes, ¿no? Absolutamente, la conexión es así. Bueno, en Persia también había elefantes, ¿no? Y los usaban también en la guerra. Entonces, la idea siempre es que el Chaturanga, pues son los cuatro elementos de los pelotones de la India, ¿no? La artillería, los elefantes, etc. De hecho, tenían barcos, ¿no? También lo que sería la torre era un barco, ¿no? En ese momento. Y lo que ocurre es que en el momento histórico en el que se supone que en la India aparece el Chaturanga, en realidad todos esos cuatro elementos del ejército ya no los usaban, ¿no? Lo cual es un poco un anacronismo, ¿no? O una discronía.
Y también, pues eso, que en Persia también había elefantes. Y también es interesante constatar, ¿no?, cómo estos mercaderes no iban solamente de este a oeste, iban hacia Rusia, lo que es hoy Rusia, a través del Mar Caspio y del Mar Negro, iban hasta Polonia, Alemania, los países escandinavos, etc., ¿no? Así que había un cruce de culturas y de ideas y de elementos muy, muy interesante. Y aprovechando todo lo que has investigado, seguro, siempre he tenido una curiosidad, ¿no? Como un juego que se llama Shatrang, ¿no?, que es matar al rey, ¿cómo tiene acceso a la corte? O sea, ¿cómo es que a los reyes permiten que se juegue a eso, ¿no? Claro, porque el rey quiere matar al otro rey, ¿no? en esa batalla, en esa lucha. ¿Quieres una pregunta más literaria, digamos? Sí. Como cortazariano incorregible que soy, no puedo dejar de ver allí en el título algo que me parece una influencia cortazariana. Me gustaría saber si es así y qué rol juega esa influencia en tu libro. Sí, sí, es absolutamente así, ¿no? Cortázar, Julio Cortázar, gran poeta y escritor argentino, tiene un libro que es uno de los libros que yo recuerdo con más cariño, ¿no? Un libro que leí en la infancia, Todos los fuegos, el fuego. Entonces, al mismo tiempo, Cortázar es, como todos sabéis, el escritor de Rayuela, ¿no? Rayuela, que es un libro que es un juego. Entonces, Todos los mundos, el mundo es una especie de homenaje, de guiño, ¿no?, al mundo cortazariano, aunque después yo creo que el libro tiene más influencia borgiana que cortazariana. pero está ahí y claramente existe el guiño. Sí. Gracias por la pregunta. Perdón, por la pregunta. Ya que tengo el micrófono. Claro. Tengo otra pregunta. Me gustaría saber, a nivel histórico, ¿quiénes eran las personas que más jugaban al ajedrez en su origen, ¿no? O sea, si eran aristócratas, si eran reyes, si eran estrategas de la guerra, si eran comerciantes, si eran matemáticos. ¿En qué ámbito se movía más el ajedrez? Sí, lo que siempre se ha dicho que es un juego cortesano, ¿no? Pero también posiblemente porque los únicos que tenían acceso a todo este tipo de cosas serían los que vivían mejor dentro de estas cortes, ¿no?, de estos imperios. Pero a mí no me cabe la menor duda que los propios mercaderes que llevaban, que tenían que llevar por fuerza el juego a lo largo de Europa y Asia, también lo jugaban, ¿no? Y hay que recordar también que una vez que el juego empieza a ser popular, se puede hacer el juego o con piezas preciosas, con rubíes y esmeraldas, o se puede hacer también con madera, ¿no? Es decir, que puede ser un juego de humildes y de reyes, ¿no? Y bueno, es otra de las cosas grandiosas del ajedrez y de todos los juegos en general, ¿no? Es decir, que es una actividad social que reúne y une a todas las clases sociales. Diego, el poema. El poema habla del ajedrez, pero hace continuos meandros, ¿no? Hay un meandro que hemos esquivado aquí, por falta de tiempo, en el que se habla de la madre. Hay otro meandro en el que se habla del loco, estoy jugando al ajedrez con Dios. No sé, ¿a qué le hemos dedicado tiempo? ¿A qué le hemos dedicado tiempo? Hay uno en particular en el que yo me quiero detener un poco, que es Sefarad. Háblanos de Sefarad. Bueno, Sefarad, sabéis que durante posiblemente 1300 años la presencia del pueblo judío se asentó en la península ibérica. Ya hay nociones de que en el siglo II, III, con el Imperio Romano, ya estaban asentados aquí. Al pueblo judío en Sefarad y en Europa en general se lo ha perseguido y se lo ha despreciado durante todo ese tiempo.
y más una vez que se lo expulsó en 1492 con el famoso, tristemente famoso edicto de Granada. Sefarad es un... A partir de ahí, antes era un espacio y a partir de ahí es una idea, ¿no? Es una idea de un mundo que ya no existe, ¿no? Y un mundo en donde floreció una cultura de médicos, de autores, de traductores, los famosos traductores de Toledo, muchos de ellos pertenecían al pueblo judío, con lo cual es más que probable que fuesen partícipes en el famoso el libro de ajedrez y dados de Alfonso X, del siglo XIII. Sefarad son todas estas cosas, ¿no? Entonces, hay un capítulo en donde me centro en uno de los pensadores de Sefarad, Ezra, Ibn Ezra, que es precisamente el primero que escribe un poema acerca del ajedrez y planteando cuáles son los movimientos de cada una de las jugadas, etc., ¿no? Es también pues, un pensador que tuvo que exiliarse porque lo perseguían y no lo dejaron vivir en su ciudad natal, ¿no? Así que Sefarad son muchas cosas. Es un pueblo, es un sitio y es una idea, ¿no? que durante 500 años después de la expulsión del pueblo judío pues, ha seguido latente, ¿no? No deja de ser interesante, bonito y tiene una cierta justicia poética que en hebreo moderno, España, se sigue llamando Sefarad. Es decir, la forma en que se refiere uno a España en hebreo moderno es como Sefarad, la tierra de los sefardíes, ¿no? Y en este sentido me atrevo a, ya que nos hemos divertido y entretenido y conmovido con todas estas imaginaciones, quizá muy reales, me atrevo a formular una hipótesis más que seguro que no anda lejos de la cabeza de mi amigo. Aquellos ajedrecistas valencianos que inventan el ajedrez de la dama rabiosa, que cambian completamente el ajedrez, que hacen que el ajedrez pase de ser un juego, yo diría que casi aburrido, a ser el ajedrez fulminante, maravilloso y magnífico que todos conocemos, me atrevo a formular la hipótesis de que esos ajedrecistas valencianos también eran sefardíes. No es una hipótesis, está comprobado que lo eran. Sí, sí. Sí, Francesc Vicenç de Segorbe y, por supuesto, Lucena. Sí. Muchas gracias. Y Esker, una pregunta. Sí, claro. Una última pregunta. Sí, sí. Se me ha ocurrido leyendo el título una imaginada memoria de la Odisea del ajedrez. No te oigo bien, ¿podrías ponerlo más cerca? ¿Así? Leyendo el subtítulo, una imaginada memoria de la Odisea del ajedrez, imaginándome también al mercader, ¿no? En su viaje. Y el ajedrez, ¿no? El peón que también va viajando hasta llegar a coronar. Yo pensaba si esa odisea, y esto además se queda para hacer alguna alusión a la figura de Ulises, del viaje de Ulises, si hay algún guiño aquí o ha sido imaginación mía. Bueno, el libro termina preguntándose qué es todo esto, ¿no? Esta odisea, ¿no? Y precisamente habla de Ítaca. Como que, ¿qué tipo de Ítaca, ¿no? es el viaje de esta odisea? Entonces, obviamente, todo está relacionado, porque todo está conectado en el mundo, en la historia, en las gentes, y lo increíble y lo que a mí me conmueve es que algo tan sencillo como el juego de ajedrez y a la vez tan complejo nos pueda evocar todo este tipo de conexiones, ¿no? Y que me haya permitido a mí conectar mi propia experiencia personal, mi historia, la historia de mi pueblo, con la experiencia
la experiencia humana, ¿no?, que ha habido a lo largo de la ruta de la seda. Muchas gracias de nuevo, Diego, y vamos a dedicarle otro aplauso. Bueno, vamos muy bien de tiempo, entonces yo creo que nos vendrá bien a todos un descanso de 10 minutos y luego continuamos.